dicen que en The Hive se sirven las mejores copas del nivel inferior. No es de extrañar, teniendo en cuenta quién lo regenta. Buenas noches, señor. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle? No te quedes aquí, Lauwai. Esta ciudad es muy peligrosa, sobre todo abajo. Muchos grupos luchando por el control. No se aleje de las zonas concurridas del nivel inferior. ¿Ha venido a Gensa para adquirir más mejoras, señor? Desde luego no le culpo. ¿Eres extranjero? ¿Quieres cama? Me temo que no hay suerte. Es el lugar más barato de la ciudad. Si consigues cama, la guardas. 房租前又你想来根烟抽，那就是傻子。去问别人要，还是有一个任意包了，可以在大中区买套房子。Sí, sí, camas en pisos uno y dos, duchas y lavandería en sótano. ¿Quiere un módulo? No hay aire acondicionado, averiado, pero hay muchos respiraderos para ventilar esto. No está tan mal. ¿Cuánto va a quedarse? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¡Muy
对不起，你不能从这走，我很忙。 En este agujero casi todos trabajan para Taeyong. Jensen, yo ya me iba. ¿Qué estás haciendo aquí, Malik? Te dije que ya me ocupaba yo. Lo sé y no he hecho nada. Créeme, Van Bruggen es todo tuyo. Espera un momento, algo va mal. ¿Qué pasa? ¿Qué haces tú aquí? No es nada. ¿No puede una chica tener secretos? Por supuesto, pero te noto bastante alterada. Y me preocupa. ¿Qué pasa? Es que tenía que comprobar una cosa. Para una amiga. Ella se merece algo mejor. Te escucho. Muy bien, ya que tanto te interesa. ¿Te acuerdas de que viví aquí hace años? Tenía una amiga llamada Evelyn. Era como una hermana para mí. Lo pasábamos en grande. Pero luego hubo un accidente. Ella murió. Lo siento, Malik. Espera, Jensen, deja que acabe. Creía que ya lo había superado, pero sé que no fue un accidente. La mataron. Fue asesinada. Fue el hijo de puta de su novio. Sé que fue él. Desde el principio supe que le traería problemas, pero ella no quiso escucharme. Relájate, Malik. Si tu amiga fue asesinada, la policía habría sospechado algo. Lo habrían investigado. De eso se trata. No hubo investigación. Dijeron que se cayó por las escaleras, como si hubiera sido un accidente fortuito. Pero las heridas que se hizo, la forma en que murió, está todo aquí, en el análisis de las manchas de sangre. ¿Manchas de sangre? ¿Has leído el informe policial? Sí. Un amigo dejó una copia en uno de estos módulos para mí. Escucha, sé que parece una locura, pero creo que todo aquello fue un montaje. Y tengo que demostrarlo. Si consigo hacerme con el informe de la autopsia, el que nunca salió a la luz, descubriré la verdad. Pero... ¿Por qué me da la impresión de que vas a mezclarme en esto? Mira, Jensen, lo siento. Sé que tu prioridad es dar con Van Bruggen. Y ya te dije que era asunto mío y que sabía cuidarme sola. Pero es que, cuantas más vueltas le doy, más claro tengo que todo esto me supera. Soy solo un piloto, no soy poli, joder. Pero necesito saber la verdad. Háblame de Evelyn. Era preciosa. Descuidada. Le encantaba salir de marcha. La conocí durante mis prácticas para una empresa privada de transporte y logística de Shanghái. También era muy buena piloto. Podía percibir las corrientes de aire y deslizarse por ellas. Ojalá hubiera sido igual de buena percibiendo las intenciones de los tíos. ¿Y eso? Siempre andaba metiéndose en jaleos con malas compañías. Y al final todo era por cierto chico. Ella sabía que yo no tragaba a su novio de entonces, Lee. Aquello nos separó y cuando nos despedimos no fue de forma amistosa. Lo comprendo. Era una buena chica, Jensen. Se merecía algo mejor. Dices que has leído el informe policial. ¿Quién te lo pasó? Un viejo amigo que también conocía bien a Evelyn. Trabajaba para la policía de Shanghái. Me ha dejado una copia del informe y otros documentos sobre Evelyn en uno de estos módulos. Y me ha dado instrucciones para ponerme en contacto con alguien de Lim que puede conseguirme el informe de la autopsia. ¿Qué tiene que ver Lim con el informe de la autopsia de Evelyn? Por si no te has dado cuenta, el gobierno chino lleva años subcontratando sus servicios públicos. Bell Tower patrulla las calles y hoy día Lim se encarga de algo más que cirugía estética. A menudo los contratan para casos especiales como el de Evelyn. ¿Por qué crees que el caso de Evelyn es especial? Por su novio, Lee. Estaba cuando pasó. Tenía sangre de Evelyn en la ropa y dio positivo en las pruebas de alcohol y drogas. Con su historial, aquello no pintaba nada bien para él. Pero su familia tiene muchos recursos y está metida en un montón de negocios. No podían permitirse la deshonra y la vergüenza de que uno de sus hijos fuese acusado de homicidio. ¿Por qué sospechas que el novio de Evelyn tuvo algo que ver con su muerte? Era veneno para ella, desde el principio. Nació rodeado de dinero e influencia, pero jamás asumió su responsabilidad por nada. No ha trabajado honradamente un solo día de su vida. Vamos, que era un pijo rico y consentido. Si eso bastase para acusar a alguien de asesinato, la mitad de las personas estarían entre rejas. No, pero la cosa no acaba ahí. Era propenso a arrebatos de violencia y altercados domésticos. Casi mató a un chaval por una disputa de juego. El problema es que su familia era intocable, incluso para la policía. ¿Y a Evelyn no le importaba nada de eso? Ella siempre veía lo bueno de las personas. Les concedía el beneficio de la duda. Creerás que era una ingenua o incluso estúpida.
pero yo creo que tan solo era inocente. El informe de la autopsia. Cuando lo hayas conseguido, ¿qué tienes pensado hacer con él? Pues no estoy segura. Ya te digo que soy piloto, no poli. Pero yo tenía que hacer algo mientras hubiera una oportunidad. Quizá cuando me traigas el informe y sepamos lo que contiene, podamos improvisar. Vale, te ayudaré. ¿Qué necesitas que haga? Mi contacto trabaja en LIMP. Es técnico de sistemas y por lo visto tiene acceso a toda su base de datos. Está dispuesto a darnos una copia del informe de la autopsia. ¿Y quieres que me reúna con él y consiga el informe? ¿Ya está? Sí, pero solo responderá si le dices esta frase. La vida y la muerte han concertado citas previas. Y él te responderá que la riqueza y el honor dependen del cielo. Por Dios, Malik, esto empieza a parecer una película de espías de las malas. Lo sé, solo intenta cubrirse las espaldas. La contraseña no la elegí yo. Tú síguele el rollo y no olvides la frase, ¿eh? Estará en el vestíbulo de la clínica LIMP que hay en la agencia inferior. ¿Y ese tipo tiene nombre? Ninguno que yo sepa, pero parece responder al seudónimo Anónimo X. Sí, ya lo sé. Anónimo X. Vale, ¿algo más? Sí, casi se me olvida. Todo lo relacionado con el incidente de Evelyn, artículos, el informe policial y los detalles de LIMP, está en el módulo 009 de este mismo hotel. Deberías leértelo todo si tienes ocasión. Módulo 9, vale. Tengo que irme. Avísame si tienes alguna novedad. Y gracias. Significa mucho para mí, Jensen. Mi visita a Praga está relacionada a... con el proyecto al que he dedicado toda mi atención estos días. ¿Se refiere al proyecto Pancaya? No vemos muchos extranjeros. Bonitas, buena. ¿Sabe dónde puedo comprar material? ¿Y algo dulce? ¿Compra o venta? Hago las dos. Mira el ordenador y compruébalo tú mismo. Bye bye, ya nos veremos. Thank you.
Solo tienen que conectarse a www.paikusweb.com. Les ha informado Eliza Kazan en directo desde Paikus. Todo lo que quieras, aquí mismo. Vuelve cuando quieras. ¿Cuándo podremos ver la verdad por nosotros mismos? En cuanto a la instalación. Parece que el único sitio donde te dan trabajo aquí es el Day. Pero puedo ofrecerte voluntaria para un implante. Te ponen en una lista de espera y... He dedicado toda mi atención estos días. ¿Se refiere al proyecto Pancaya? ¿La iniciativa global que tiene por objetivo sanar nuestro mundo? La ecosfera de la Tierra está en serios apuros, Eliza. Y ya es hora de que los humanos hagamos algo por ayudar. Nuestra mejor opción de conseguirlo es modificar las temperaturas de los océanos con una combinación de respiración térmica y hierro. Disculpe, señor Darrow, pero mucha gente cree que su instalación en el océano Ártico es más arriesgada que otra cosa. ¿Cuándo podremos ver la verdad por nosotros mismos? En cuanto la instalación esté completada. Si desean escuchar el resto de esta entrevista en exclusiva con señor Darrow, solo tienen que conectarse a www.paikusweb.com. Les ha informado Eliza Kazan en directo. En este agujero casi todos trabajan para Taiyo. En el nivel conmigo, inferior, para claro. Negar las alegaciones de una está más cerca. De las Naciones Unidas sobre el debate de los hombres. ¿Ni siquiera han ¿Se refiere al proyecto Pancaya? ¿La iniciativa global que tiene por objetivo sanar los Me siento raro hablando de esto porque al fin y al cabo, Sari y Sao son aves del mismo plumaje. Y es un plumaje empapado de sangre, amigos. No solo porque son gerentes de empresas que se benefician de la gente que se talla el cuerpo y se añade juguetes mecánicos. Es que los dos están a las órdenes de nuestros amos.
o tiranos, como me gusta llamarlos. Mirad, al final, una de esas dos corporaciones tendrá el monopolio de la industria. Y todos sabemos que quien controla la tecnología, controla el mundo. Así que vosotros veréis, seguidores. Muchachos. Bien, antes de que hagamos una pausa, quiero cubrir algunos asuntos. ¿Debería David Sarin tener cuidado con China? Ciudadano, solo tienen que conectarse a www.paikusweb.com. Les ha informado Eliza Kazan, en directo desde Paikus. No sucede a menudo, amigos, pero parece que tengo que rectificar una noticia anterior. El millonario Hugh Darrow se ha puesto personalmente en contacto conmigo para negar las alegaciones de una reunión secreta con las Naciones Unidas sobre el debate de los aumentos. Esto es lo que ha dicho. Mi visita a Praga está relacionada únicamente con el proyecto al que he dedicado toda mi atención estos días. ¿Se refiere al proyecto Pankaya, la iniciativa global que tiene por objetivo sanar nuestro mundo? La ecosfera de la Tierra está en serios apuros, Eliza. Es hora de que los humanos hagamos algo por ayudar. Nuestra mejor opción de conseguirlo es modificar las temperaturas de los océanos con una combinación de gestión geotérmica y hierro. Disculpe, señor Darrow, pero mucha gente cree que su instalación en el Océano Ártico es más arriesgada que otra cosa. ¿Cuándo podremos ver la verdad por nosotros mismos? En cuanto a la instalación. Si desean escuchar el resto de esta información exclusiva con Ciudadano, solo tienen que conectarse a... ¿Qué? No sucede a menudo, amigos, pero parece que tengo que rectificar una noticia anterior. Sé lo que... Dígale que me deje en paz. Sé lo que guarda ahí dentro. No tengo ni idea de lo que me habla. Le vi con un hurón en la camiseta el otro día. Y en este hotel no se admiten mascotas. Eso no es cierto. O se deshace de él o aviso al señor Chau. Señora, es usted una bruja. ¿Es usted de seguridad? Haga el favor de llevarse a ese asqueroso roedor. ¡Este hurón es el único amigo que tengo! Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para la reunión. ¿Cómo esperas que vas a dar una mierda de velocidad? Vas a seguir dando caña. Es sencillo. Esas corporaciones...
你只对特价感兴趣啊？你看上去很疲劳，很值得。到这儿来，帅哥。你说中文吗？ Dicho. Mi visita a Praga está relacionada únicamente con el proyecto al que he dedicado toda mi atención estos días. ¿Se refiere al proyecto Pankaya? ¿La iniciativa global que tiene por objetivo sanar nuestro mundo? La ecosfera de la Tierra está en serios apuros, Eliza. ¿Qué? Y ya es hora de que los humanos hagamos algo por ayudar. Nuestra mejor opción de conseguirlo es modificar las temperaturas de los océanos con una combinación de gestión geotérmica y hierro. Sin disculpa, señor Fang, pero mucha gente cree que... en las clínicas LIB de todo el mundo. ¿Cuándo podemos ver la verdad por nosotros mismos? En cuanto a la instalación... Ni llegue mejor. Un poco... 实在接受不了和你在那种地方睡觉。但是... 那是我的家呀！没别的意思，不过你的家实在太脏了。这房子就跟山里一样脏。 Mi visita a Praga está relacionada únicamente con el proyecto al que he dedicado toda mi atención estos días. ¿Se refiere al proyecto Pankaya?
Acceso concedido. Antes de que hagamos una pausa, quiero cubrir algunos asuntos. Es sencillo. Olvídalo, tía. No eres mi tipo. Esto no es una cita, Van Bruggen. He venido por ti y por unos amigos tuyos que conocí en Detroit. ¿En Detroit? Sí, vale. Ya lo pillo. Estás con Sharif, ¿no? Estabas allí cuando tuve que salir por piernas. Así que lo admites. Tú dirigías al topo. El pirateo, tío. Solo pirateo. Aceptar aquello fue la peor decisión de mi vida. Pero bueno, ya lo ves. Atacaste a mi gente, Windmill. Si quieres salir de esta, más vale que me cuentes lo que sabes. Tranquilo, tío. No siento ninguna lealtad por la zorra traidora que me contrató. Y menos después de colocarme una diana en la espalda. La chica en cuestión es Sao Yun-ru, directora general de TIM. Taiyong Medical es la principal competidora de Sharif. ¿Y cómo crees que han llegado a serlo?
A Sao no le gusta la competencia. Por eso recurre a hackers, chantaje, extorsión y cualquier otro ardid que la desestabilice. No te ofendas, pero Sari fue la última de una larga cadena. ¿Tienes pruebas de esto? Hay una grabación de las cámaras de la Tai Yong Tower. La guardé en un servidor, por si alguna vez necesitaba un seguro de vida. Pues teniendo en cuenta que ya no trabajas allí, no es muy buen escondite. La cosa se caldeó antes de poder sacarla. Pero ahora tú puedes recuperarla. Aunque, claro, no vas a poder entrar como si nada. Necesitas una tarjeta de servicio con tus datos biométricos para usar la lanzadera de la TIM. A ver si lo adivino. ¿Me vas a decir dónde puedo encontrar una? Yo siempre estoy preparado. Conozco a un guardia de seguridad al que le gusta tontear con chicas. Está en el Hotel Honghua, planta superior, habitación de la esquina. Cuélate, quítale la tarjeta cuando esté distraído y tráemela para que pueda codificarla con los datos biométricos de tu pasaporte. Yo estaba allí cuando te cargaste al topo, Van Bruggen. ¿Crees que voy a confiar en ti? Debes hacerlo si quieres las pruebas. Vete ya, esbirro de Sharif. Y procura no distraerte mirando el espectáculo.